tercera fecha, que fue el domingo, ahora el 8 de agosto, salió súper linda la fecha, 24 pilotos inscritos entre las categorías GP Junior, que son los niños, después Light y Pro. La verdad, hubieron buenas peleas en las tres categorías. GP Junior, la Copa de los Chicos, uno de los pilotos nuevos, Oli Cuevas, le hizo sí que una linda pelea a Nico Juárez, que es el campeón del año pasado. Así es su tercera carrera recién y ya está andando muy bien. Después, en la categoría Light, fue Nico Torres que ganó la primera tanda. Estaba apretado también por Diego Franco, que está entrando recién. Sí, Diego estuvo así cerquita del todo la carrera. Después la segunda tanda, la misma cosa, lindas peleas tanto entre Nico y Diego y también los que estaban un poco más para atrás. Y ganó Nico, pero en el pesaje post carrera, Nico por 400 gramos no llegó al peso mínimo de la categoría y se le tuvo que amonestar, lastimosamente penalizar, y pierde los puntos de esa tanda. Se hace una relación de peso piloto-máquina, ¿verdad? Sí, es un peso mínimo que es el piloto sobre la moto, peso mínimo 170 kilos. El justito no llegó y así, muy a pesar de la voluntad de tanto la organización y también los otros pilotos de su categoría, pero las reglas son las reglas, ¿verdad? Y están puestas y están cumplidas. Así mismo, aprendió una lección en esta fecha. Pero igual así, perdiendo los puntos de esa tanda, Nico terminó en el podio de la fecha completa por su victoria de la primera. Categoría Pro, Mauro salió adelante, yo estaba en segundo, le di todo lo que pude, pero me saca en este fin de me estaba sacando unas dos décimas, tres décimas por vuelta Mauro y no había mucho que hacer contra él. Y sí, zafé yo de una, casi uno se cayó frente a mí, casi me lleva, pero tuve suerte. En la segunda tanda que empezamos Mauro y yo hacia atrás, en la largada Mauro fue para afuera, logró llegar hasta tercero creo en la primera curva. Yo tardé un chiqui más, pero también lindas peleas. Y sí, eventualmente llegó Mauro a primero, yo segundo, persiguiéndole bien de cerca. Y en la última vuelta, Narito, el otro piloto de Benelli, de la nada, yo no le escuché, no le sentí. Boom, a tres curvas de la meta, me pasa Narito y no había tiempo para probar una repasada. Los muchachos están a un muy buen ritmo. Así, tenemos un canal de YouTube, tenés que buscar AMDP, Asociación de Motovelocidad del Paraguay, en YouTube va a aparecer nuestro logo. También en nuestro Instagram solemos subir los reels de AMDP-oficial, están los videos de carrera, y en Facebook con el mismo nombre también. Víctor, espectacular, realmente estamos muy contentos por lo que está haciendo la participación de nuestra marca Benelli en el campeonato AMBP en las dos principales categorías que son Light y en la Pro. Bueno, haciendo un recuento, la verdad estábamos mirando y nos dimos cuenta de que bueno, hay 18 motos en total y 7 son de Benelli. Significa que estamos, por decirle, acaparando el campeonato con más unidades que cualquier marca. Y obviamente los resultados deportivos, cada fecha haciendo podio en primer lugar, tenemos un piloto excelente que es el señor Mauro Pasarino, en pro tenemos también a nuestro preparador y piloto Narito Pereira, un capo total, realmente estamos muy agradecidos con el trabajo que él está haciendo. Tenemos también pilotos en Light, que Nico Torres, que está imparable, un chico muy, muy joven, pero una promesa realmente fantástica, muy contentos realmente por lo que... ¿Nico tiene 12 años? 13 años tiene, sí, estamos muy contentos con todo lo que está haciendo. Hay una Nati Ochoa también que está corriendo en GP Light, entonces creo que estamos muy bien en el campeonato. Como habíamos dicho en el final del campeonato pasado, Benelli este año quiere ser campeón. Estamos muy reñidos con las otras marcas porque realmente están muy fuertes, trabajando muy bien las demás marcas, pero Benelli está haciendo un plus. Les animo mucho a los clientes, amigos de Benelli o los que quieran tener un poco de adrenalina los fines de semana y salirse un poco de la rutina. Gente, esto es lo más. Les animo a todos que vayan y conozcan la experiencia.